Si bien la misión es el qué hacemos y la visión hacia dónde vamos, las metas y objetivos son los pasos que debemos cumplir a corto plazo, a largo y a medio plazo, para cumplir con nuestra visión, ayudando a dirigir, controlar, motivar y auditar las estrategias, tácticas y actividades de la organización, es decir, darle una dirección específica. A diferencia de los dos elementos anteriores, misión y visión, las metas y objetivos suelen adaptarse a los cambios de entorno y necesidades de la organización, por lo que suelen ser mucho más dinámicos. Mientras las metas son generales y a largo plazo, los objetivos suelen ser más específicos, cuantificables y medibles, esperados a corto y mediano plazo. Además, hay objetivos a escala corporativa, departamental o individual que deben estar necesariamente alineados a las metas y a la misión y visión de la organización. El sistema de jerarquía de los objetivos ayuda a comprender el valor que tienen las metas para fijar las bases de las estrategias corporativas. Mientras que los objetivos corporativos de división y departamentos necesariamente deben estar alineados con esas metas, fundamentan las estrategias operacionales, es decir, las tácticas específicas de la organización a corto o mediano plazo. Mientras las metas suelen ser más generales y abstractas, están establecidas por los fundadores o la junta directiva, es decir, los estratos más altos de la organización, los objetivos son específicos, medibles y vinculados al tiempo, corto o mediano plazo, y están establecidos por niveles de gerencia más operativos, que son los que tienen los conocimientos técnicos específicos en cada una de sus áreas. En este sentido, los objetivos deben cumplir con características SMART, inteligencia en inglés, que son S por Specific, M por Measurable, A por Attainable, R por Relevant, T por Time Bound, es decir, en español deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporizados. Si bien en sentido estricto las metas y objetivos no forman parte de la filosofía corporativa, precisamente por su carácter más operativo y dinámico, resultaría baladí en el ejercicio del análisis o diagnóstico de la identidad corporativa no revisar la alineación de metas y objetivos con la misión y visión de la organización. Pues si la organización tiene metas que no apuntan hacia la filosofía corporativa, o bien están fallando las metas o están mal formuladas la misión y la visión.